Ahora estamos conectados con la Agencia de Noticias Andina, que nos tiene el reporte oficial de las noticias de la COVID-19. Ana Méndez nos reporta. Bienvenidos. Desde la Agencia Noticias Andina, esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. El gobierno presenta hoy una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional frente a la moción de vacancia presidencial admitida por el Congreso el último viernes. La ministra de Justicia, Ana Neira, explicó que el objetivo de la misma es que el máximo organismo determine cómo debe interpretarse la causal por incapacidad moral que se le pretende imputar al presidente. El ministro de Defensa, Jorge Chávez, invocó al Congreso a trabajar conjuntamente para luchar contra la pandemia del coronavirus que afecta a los peruanos. Además, reiteró que el compromiso de las Fuerzas Armadas es de seguir apoyando para salvar vidas. El Pleno del Congreso de la República debate hoy la moción de censura a la ministra de Economía, María Antonieta Alba. La sesión fue convocada para las 9 de la mañana y se lleva a cabo de forma virtual. La Autoridad de Transporte Urbano, ATU, asumirá oficialmente desde hoy las funciones administrativas y operativas del Metropolitano y de los corredores complementarios. Para tal efecto, se firman las transferencias entre la presidenta de ATU, María Jara, y el titular de Protransporte, Juan Pablo de la Guerra. Ya es realidad, la planta de oxígeno para el Hospital Julio César de Marín y Caro ya se encuentra en la ciudad de La Merced. El equipo que atenderá a los pacientes COVID-19 fue adquirido gracias al aporte de la sociedad civil, el vicariato apostólico, instituciones públicas y privadas. La planta producirá oxígeno de pureza de 97% y hasta 48 balones de oxígeno de 10 metros cúbicos al día. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y, por supuesto, pueden visitar andina.pe.